Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Lord Goodman, al castillo de Lord Goodman. Es momento de, en primer lugar, pediros perdón porque la partida, la última campanada, que la tenéis ahí arriba, finalmente no se ha podido grabar hoy. Lo había anunciado en las redes sociales, tenía muchísimas ganas de dirigir esta partida. La primera vez que dirigía Vampiro la Mascarada en el canal de Lord Goodman. La primera vez, además, que me lanzaba a dirigir algo centrado en mi ciudad, en Sevilla. Una leyenda nuestra, una leyenda sevillana. Tenía los jugadores, lo tenía todo, pero una serie de catastróficas desdichas, una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, han supuesto la cancelación final de la partida, o mejor dicho, el aplazamiento. Pero no os quiero dejar con el mal sabor de boca de que os hayáis tenido que quedar sin partida, y como mi intención era traer en la segunda temporada del canal de Lord Goodman un nuevo programilla en el que iba a contaros, a relataros leyendas sevillanas, como es esta, pues he pensado que, qué diablos, ya que me he quedado sin partida, lo menos que podía hacer era compensaros un poquito con esta leyenda que sucedió en Sevilla a finales del siglo XIX y que puede valeros tanto para una semilla de aventura. Yo la he usado en Vampiro la Mascarada, pero creo que es igualmente válida si la usáis en cualquier sistema narrativo. Y esto es lo que vamos a hacer. Yo no soy un narrador que digáis, uff, este tío se sale de la pelleja. No. Más bien soy una persona muy normalita, ¿no? A la hora de narrar. Pero espero, aún así, que disfrutéis de la leyenda que os voy a contar y que sirve como compensación ya que os habéis quedado sin partida. ¿Significa esto que la partida no se va a jugar? Al contrario, le he dicho a mis jugadores que no vean este vídeo, que no lo vean, que se reserven el hype, que aguanten y que a finales de agosto jugaremos la versión de esta leyenda que os voy a leer en versión vampírica, que es la versión que yo hice. Y supongo que como será a finales de agosto, servirá para dar el pistoletazo definitivo al inicio de la segunda temporada del canal de Lord Goodman. Hoy grabo esta narración y la tendréis en el canal como mini despedida, porque yo comienzo hoy mis vacaciones y volveremos a vernos en unos 20 días. Y cuando volvamos a vernos, estaré aquí ya definitivamente lanzando la segunda temporada del canal de Lord Goodman. Así que sin más, vamos a comenzar la narración de esta leyenda. La partida se llamaba La Última Campanada, pero la leyenda se llama La Mujer Emparedada. Y dice así. Cierta noche de invierno del año 1868, llamaron a la puerta de la casa número 4 de la calle Marqués de la Mina, calle próxima a la parroquia de San Lorenzo y donde vivía a la sazón Esteban Pérez, maestro albañil. Abriendo la puerta, este hombre, que ya se estaba acostando, rezongado entre dientes de que le llamasen a esa hora desusada, y encontrándose con un caballero bien portado, cubierto con una chistera y envuelto en una vistosa capa, que muy cortésmente le dijo: «Maese,
¿Podría usted hacer ahora mismo un pequeño trabajo que me es muy urgente? Calculó el maestro de qué podría tratarse ese trabajo, de reparar algún bajante o de algo que adquiriese urgencia. Y así pensando que la molestia le reportaría una pingüe ganancia, respondió: siendo cosa urgente, no puedo negarme, aunque no es hora agradable para trabajar. Lo malo es que no vamos a encontrar materiales, ya que todos los polveros de la ciudad están cerrados. No se preocupe por ello, que ya todo esto está previsto. Tanto el yeso como la cal, que sean necesarios, ya están en el lugar. Recoja usted sus herramientas, que es lo único que va a precisar. Hízolo así el maestro albañil y salieron en la esquina de Santa Clara, donde había un coche de caballos esperándoles. El caballero invitó al albañil a subir a él, y cuando lo hizo, le advirtió: maese, le pagaré muy bien por su trabajo, pero una condición he de pedirle, y es que, de lo que suceda esta noche, usted vaya con los ojos vendados y no comente nada de esto. Manifestando el albañil cierta repugnancia ante ello y que el hombre sacase una capucha para taparle, se quejó. Pero debajo de esa capucha, el albañil pudo ver que el hombre también llevaba un revólver, que se lo puso en el pecho y le dijo: puede usted elegir entre el oro y el plomo. Ante tan poderosos argumentos, el albañil, encomendándose a Dios para que le sacase con bien de aquella desventura, se dejó vendar con el pañuelo negro de seda que el caballero le apretó fuertemente para asegurarse de que no viera absolutamente nada. Y aún tomó la precaución de cerrar las cortinas del carruaje, para que, si quedase alguna rendija del pañuelo, éste no pudiese ver hacia dónde se dirigían, ni por qué camino le llevaba. Hecho todo esto, el caballero subió al pescante y arreó los caballos, que salieron a buen paso, arrancando con sus herraduras chispas del empedrado de la calle. Y así pasó un rato largo. El albañil trataba de adivinar, por las vueltas que daba el coche, doblando esquinas, cuál era el itinerario, pero enseguida perdió el hilo de las calles. Luego, debieron de tomar alguna carretera, porque el trayecto lo hacían en línea recta y por terreno no empedrado. Así, estuvieron una hora larga, y al cabo volvieron a entrar en un lugar empavimentado, con el característico pavimento de Sevilla, porque volvió a sentir la trepitación de los adoquines bajo las llantas del coche. Por fin, se detuvieron y ayudó a salir al temeroso albañil, llevándole cogido de un brazo para que pudiera caminar con los ojos vendados. Anduvieron unos pasos y entraron en una casa, porque ahora el suelo era liso, y a Esteban le pareció pavimentado por grandes losas, bien de piedra, bien de mármol. Descendieron unos escalones y entraron en un lugar que debía de ser un sótano, ya que olía fuertemente a humedad. Entonces, el caballero le quitó la venda que le cubría los ojos, y a la luz de unas velas encendidas en una esquina, pudo entonces el albañil tratar de observar la cara de su acompañante. Como en la calle Marqués de la Mina no existía alumbrado público y era una noche muy oscura, luna nueva, no se había percatado de que el caballero, además de embozarse en la capa, llevaba un antifaz que le cubría el rostro. El descubrir estos detalles asustó al honrado Esteban Pérez, que disimuló el miedo lo mejor que pudo. El caballero le condujo de extremo a extremo por aquel sótano hasta su destino, y entonces fue cuando Esteban observó, lleno de temor, cuál era el motivo de la urgencia. En una especie de habitación o alacena,
Había una mujer sentada y atada en una silla, amarrada con cuerdas y amordazada. El caballero le ordenó con voz dura e imperiosa: «Levante usted un tabique entre la puerta de esta alacena». Temblándole las manos y doblándosele las piernas del pavor que le embargaba, el albañil comenzó con su trabajo. Con los materiales que le había facilitado aquel hombre. No faltaba ni siquiera el agua para crear la mezcla. Mientras hacía los preparativos, observaba que la mujer le miraba con los ojos llenos de espanto y de lágrimas. Levantó el tabique, lo enfoscó y lo enlució con yeso, dejándolo perfecto, de tal manera que no pudiese entreverse que en aquel lugar anteriormente había habido una puerta. Terminada la macabra faena, el caballero advirtió con una terrible voz al acobardado albañil: «Si de esto alguien sabe algo, puede usted encontrarse con los muertos». Seguidamente le entregó 5 monedas de oro que, aunque representaban una fortuna para el modesto albañil, no le produjeron el mejor entusiasmo. Guardó estas en el bolsillo y se dejó vendar nuevamente sin protestar. Volvió el caballero a cogerle del brazo y le sacó de allí, subiendo los mismos escalones, cruzando el mismo San Juan enlosado hasta el coche de caballos, donde cerró igual que antes las cortinas y luego, durante otra larga hora, le mantuvo entretenido entre calles, carreteras y otra vez calles, hasta la esquina de Santa Clara, donde detuvo el carruaje y le ayudó a bajar el albañil, nuevamente revólver en mano, reiterándole la advertencia de que si hacía algo, volvería a por él. El albañil entró en su casa alterado y pesaroso por lo que acababa de hacer y volvió a acostarse en silencio. Su mujer, que notó algo extraño, se giró hacia él y vio su rostro. Pasado el rato y ante las insistentes preguntas de la mujer, que veía en el rostro de su marido el temor y el desasosiego, Esteban le reconoció que no podía seguir guardando silencio, que había hecho algo terrible. Una vez contado este relato, la mujer le dijo: «Esteban, tú no puedes callarte, porque eso significa convertirte en el cómplice de un crimen. Lo que tienes que hacer es ir inmediatamente a dar cuenta al juez de lo que ha pasado». Esteban Pérez comprendió que su mujer tenía razón. Se vistió para salir a la calle y salieron juntos para buscar a la alcaldía del barrio, donde le informaron dónde vivía el juez de guardia, que en aquel momento y aquel día era Pedro Ladrón de Guevara. En presencia del juez, Esteban contó lo sucedido y Lucía le preguntó vivamente preocupado: «¿Qué tamaño tenía la alacena donde emparedó usted a la mujer?». «Pues verá, como 3 varas de largo por 3 de ancho y unas 5 de altura». «Entonces la mujer tendrá aire para respirar unas cuantas horas. Yo diría que 4. Tenemos que averiguar antes de que amanezca dónde está esa casa», observó el juez. Y tomando diligentemente su sombrero de copa y embutiéndose en la levita, añadió: «Vamos ahora mismo a empezar las diligencias. En primer lugar, ¿usted no podría deducir por el camino que ha recorrido en el coche a dónde le han llevado?». «No, señoría, mucho que lo intenté, pero me fue imposible seguir el hilo del trayecto». «¿No tiene usted ningún indicio de algún ruido de molino, presa o de algo que pudiera servirnos como indicación?». «No, no oí nada. Calculo que hemos andado como unas 3 leguas, y ahora que Usía lo dice, me extraña que no hayamos pasado por ningún lugar donde se oyera el río de Sevilla, el Guadalquivir, ni gente, ni barco, ni ruidos de carros o de carreta». «Entonces la cosa es difícil. Los pueblos que hay a distancia en 3 leguas tienen todos durante la noche funcionando sus molinos. Y en Alcalá de Guadaira el ruido de las panaderías y el olor del pan no hubiesen podido pasarle inadvertido». «Otra pregunta.
¿Tiene usted el mismo calzado que llevaba o se ha cambiado usted las botas? No, señoría. Llevo el mismo. Y si lo dice por si me ha quedado barro en las suelas, le diré que ya me he fijado en ese detalle. Y no, no tengo barro. ¿No escuchó usted algunas campanadas de algún convento que tocasen maitines o algún rezo nocturno? Tal vez eso podría servirnos de ayuda, porque podría usted haber pasado por el convento de San Isidoro del Campo o por algún monasterio semejante. Ahora que lo dice Usía, esto sí que me recuerda un detalle. Mientras estábamos entrando en la casa, dijo Esteban, oír da la una en el reloj de la torre. Que por cierto pensé que sería la una. O así. O tal vez podría ser un cuarto. Pero después, al poco de estar trabajando y de levantar el tabique, sí oír dar ese cuarto, lo que me aseguró de que efectivamente era la primera hora de la noche, lo que escuché en primer lugar. Bien, eso ya es un indicio. Tendremos que empezar por buscar al relojero de la ciudad. Dispuso el juez que se fuera con él Esteban Pérez y la mujer a guardarse para no entorpecerles en las diligencias. Y ambos salieron rápidamente hacia la calle Gallegos, donde vivía don Manuel Sánchez, relojero de la ciudad y relojero del Palacio de los Duques de Montpensier. El juez explicó en breves palabras a don Manuel el asunto, pidiéndole su colaboración pericial y su ayuda. El relojero caviló durante unos momentos y después dijo: relojes de torre, que den los cuartos en una sola campanada. No hay ninguno en los pueblos cercanos a Sevilla que tengan ese funcionamiento. Los conozco bien a todos. Y no, estos relojes ya son relojes de los modernos, de los de doble campanada, tanto en los cuartos como en las medias. ¿Y puede este hombre identificar por el ruido qué reloj fue el que escuchó hace un rato? Rápidamente y con la premura del tiempo que les quedaba para evitar que la mujer emparedada se asfixiase por su estrecha cárcel, don Manuel Sánchez, su hijo Sánchez Perrier y el oficial relojero don Eduardo Torner, a quien despertaron para que les ayudase, fueron recorriendo una por una todas las torres de Sevilla donde había relojes públicos, despertando a los sacristanes para que le franqueasen el acceso y adelantasen las manecillas para hacer sonar un cuarto, mientras abajo en la calle el albañil se esforzaba en reconocer el sonido que había oído. Y así estuvieron en el ayuntamiento, en la universidad, en el Palacio de San Telmo, incluso en la Santa Catedral e Iglesia de Sevilla, la Gilarda. Ya estaban desalentados al repetirse una y otra vez las negativas del albañil, cuando llegando a la Plaza de San Lorenzo, Esteban Pérez, al escuchar el reloj, le dijo al juez con viva alegría: «No cabe duda, ha sido el reloj de la Basílica de San Lorenzo». Y añadió:
Pero qué brutísimo soy, madre mía. Mira que ese es el reloj de mi barrio. ¿Y no haberlo reconocido hasta ahora? Claro, con lo nervioso que estaba, no di cuenta de ello. Ya estaba en la mitad del misterio aclarado, pero faltaba localizar la casa. ¿Qué casa próxima a la iglesia de San Lorenzo sería la que estaban buscando? El juez requirió al alcalde del barrio, que manifestó: casas que tengan sótanos cercanas a la iglesia, no creo que haya más de dos. La una en la calle de Santa Clara y la otra en la mismísima plaza de San Lorenzo. Se dirigieron a esta última y el juez llamó a la puerta sin obtener respuesta. A los golpes, salió una vecina de la casa próxima a la ventana y dijo: «No se molesten, no se molesten en llamar, porque en esa casa ya no hay nadie. Hace un momento que el dueño ha salido con su coche de caballos y con varias maletas. Se conoce que se iba de viaje y abandonaba la ciudad». Mandó el juez a la vecina que bajase a la calle y allí la interrogó sobre quién era el dueño de la casa en cuestión, inmediata a la iglesia de San Lorenzo, y la vecina le describió, de suerte, que Esteban Pérez pudo convenir que era el mismo sujeto que la había sacado a deshoras de su casa. No cabía, pues, duda de que después de cometida su fechoría, el criminal se había dado a la fuga. Entraron en la casa y en efecto había un sótano al que se bajaba por unos escalones desde el mismo San Juan. Violentaron también la puerta del sótano. Entraron en él y al fondo el albañil tanteó la pared y se la indicó al juez diciéndole: «Vea su señoría como todavía está húmeda la mezcla que puse hace no más de 3 horas». Mandó el juez, por tanto, al alguacil que llamara al boticario de San Lorenzo y que trajera sales para reanimar a la señora, mientras derribaban la puerta. Y allí la encontraron. Efectivamente, la mujer estaba desmayada. Gracias a las sales del boticario, esta recobró el conocimiento. Contó la historia de lo que había sucedido. Ella era la hija del dueño de una confitería que había en La Campana. Y habiendo cumplido los 30 años, se daba ya por solterona irremediablemente. Cuando vino a Sevilla un caballero de dama dura, muy rico, que la pretendió. Y como no tenían por qué esperar, se casaron en breve tiempo. El caballero venía del Nuevo Mundo, de Cuba. Y según le había contado, tenía en aquella colonia plantaciones de caña e ingenios de azúcar que le proporcionaban abundantes rentas. Al poco de casarse, se manifestó él tan celoso que la tenía encerrada sin permitirle salir más que a misa, y eso acompañándola a él. Nunca le consistió recibir ni hacer visitas a nadie, y cuando ella le hablaba de que quería ir a ver a su familia, que vivía tan cerca, se negaba a consentírselo, diciendo que puesto que se había casado con él, no tenía ya más familia que él mismo. El día anterior había regresado de Cuba un primo de ella, militar, que durante algunos años estuvo en la guarnición de La Habana, y por la tarde había ido a tomar a su prima, la que le recibió no estando el marido. Por la noche, él, enfurecido porque su esposa recibió al pariente a pesar de la prohibición, la obligó a escribir una carta comunicando a sus padres que se marchaba a Cuba con su esposo. Y después de hacer esto, la hizo bajar al sótano, donde la amarró y la amordazó, teniéndola allí hasta que llegó el albañil y la emparedó viva, como ya hemos relatado. Envió el juez requisitoria a las ciudades de la costa con el fin de apresar al fugitivo, y con tan buena fortuna que le detuvieron en Cádiz, cuando ya estaba embarcando en un buque mercante con rumbo a La Habana. Conducido a Sevilla, este declaró, y ya se pudo saber la verdad del todo.
aunque cuando vino de Cuba por primera vez a España y se afincó en Sevilla, dijo que era propietario de unas plantaciones azucareras, lo cierto es que nunca llegó a tener tales posesiones, sino que había sido el verdugo de La Habana, y que con las ejecuciones de muchos reos ganó el suficiente dinero, pues según una antigua costumbre, el verdugo cobraba una onza de oro por cada ejecución. Era la época en que se iniciaban los primeros movimientos revolucionarios con los que Cuba, más adelante, obtendría su independencia. Para ganar más dinero, el verdugo denunciaba falsamente a muchas personas acusándolas como revolucionarias, y de esta manera abundaban más las ejecuciones. Finalmente, a los que tenían dentadura de oro o conservaban algunas prendas de valor, este se las quitaba después de ejecutarles, y de este modo, así como recibiendo dinero de algunos a quienes amenazaba con denunciar, para no hacerlo, amasó una buena fortuna. Para disfrutarlo sin temor a que le tuviese represalias, y para no vivir de manera temerosa en aquel lugar, decidió volver a España y casarse con la hija del confitero, dispuesto a acabar aquí sobradamente sus días. Pero cuando el mismo día de la boda se enteró de que la mujer tenía un pariente muy allegado y que este era de Cuba, y la emparada de San Lorenzo, perdón, y la leyenda que yo he versionado en un módulo de Vampiro a la Mascarada, que evidentemente no, hay muchas cosas que se parecen, pero hay otras que no tienen absolutamente nada que ver con lo que os he contado. Módulo que, si todo va bien, si me dejan los astros, si no vuelven a caerse menos jugadores, como ha sucedido hoy con Vicente, con Caballero, con otro chico que recluté que también se cayó, con otro que recluté y que ha llegado como hora y media tarde, más el pantallazo azul que me ha dado el ordenador, etcétera, 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 y los mil y un problemas que hemos tenido, si todo va bien, esta partida se jugará a finales de agosto y tendrá de fondo más o menos esta historia que os he narrado humildemente, con los conocimientos básicos que tengo. No soy un narrador, ni muchísimo menos, como nuestro queridísimo amigo Corman, el grande. Pero he querido hacerlo, primero como compensación, y segundo, por las muestras de cariño que siempre recibo en el canal. Creo que
como mínimo os debía esto, ¿no? Ya que os habéis quedado sin partida, ¿no? Y nada más. Nos vemos dentro de, pues, unos, eso, 15, 20 días. Espero que con esta partida. Y si no, desde aquí ya aprovecho. El día 1 o 2 de septiembre grabaré primero de rol. Con eso haremos pistoletazo oficial al comienzo de la segunda temporada del canal de Lord Goodman. Primero de rol estará esta vez centrado en el juego de rol RuneQuest, un clasicazo de los años 90, ¿vale? Con eso haremos el pistoletazo de salida. Un par de días después, si el elenco de Plata de Ley está preparado y todo está listo, retomaremos la campaña Plata de Ley, que se ha quedado en stand-by durante estos meses veraniegos. Y el... creo recordar, dejadme que lo mire, pero creo recordar que el martes, efectivamente, martes 5 de septiembre, comenzaremos la campaña El Honor del Ronin. Campaña de hitos, que será la primera campaña que dirigiré en la segunda temporada del canal de Lord Goodman. Y nada más, como